Un 11 de noviembre de 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, como por cosa del destino y de la historia, un héroe nacional nace en un pueblo minero llamado La Libertad. Ese hombre, en su estrecha vinculación con el pueblo que a través de 50 años de lucha se ha consolidado como el guía revolucionario más importante de este siglo del pueblo nicaragüense. Hablamos de Daniel Ortega Saavedra, hijo de padre y madre, también luchadores, Daniel Ortega y Lidia Saavedra. Por esta razón, hemos abordado a compañeros que han estado a su lado en la batalla. Comandante guerrillero Edén Pastora Gómez. Bueno, la derecha, los antisandinistas, los contrarrevolucionarios, quisieran que Daniel Ortega fuera uno más del Frente Sandinista de Liberación Nacional y quieren tratarlo así. Hablar de Daniel Ortega, nuestro comandante, presidente de todos los nicaragüenses, es hablar de 50 años de lucha. Es hablar de un hombre honesto, de un hombre patriota, valiente, de un revolucionario, de un hombre humilde que no le contesta a nadie, no se pelea con nadie. Un hombre de gran experiencia. Y dicen que no participó en la lucha. Un hombre que fue jefe del Frente Interno, que hizo actos de recuperación económica, que asaltó bancos para conseguir recursos para la organización, para la lucha. Un hombre que ajustició tiranos, esquivos, torturadores, asesinos. Un hombre que a mí me consta dirigió frentes de guerra. Y yo acostumbro decir la guerrilla más combativa desde el tiempo de Sandino, porque no pasó un día que no pelearan. Peleaban todos los días. Y era jefe nada más ni nada menos en la guerrilla de Germán Pomares. Jefe nada más ni nada menos que el zorrito Francisco Rivera, jefe de la comandante Leticia Herrera. Estoy hablando de hombrones, de comandantones, estoy hablando de sandinistones, jefe de Joaquín Cuadra, de la misma Dora María Tey, cuando era la comandante programática, ahora es la comandante pragmática, ahora es pragmática. Hay quienes sí creen que Daniel no peleó, pero creen porque no saben lo que pasó. No saben qué sucedió. Hay muchos aquí en la contrarrevolución que no saben cómo se tumbó a Somoza. No saben cómo ganó la guerra revolucionaria el Frente Sandinista, la vanguardia histórica de este pueblo. No saben qué pasó. Y por eso es que son contrarrevolucionarios, y porque no saben nada, es que son antisandinistas, y porque no saben nada, es que dicen esas estupideces. Estos contrarrevolucionarios no saben quién es Daniel Ortega, no saben qué cosa es el sandinismo, no saben qué cosa es una revolución, no saben qué cosa es el pueblo revolucionario de Nicaragua. Por eso intentaron dar este golpe estúpidamente. Por eso fracasaron y por eso hoy están unos en el exilio, otros muertos y otros presos. Jacinto Suárez, quien fue encarcelado por la dictadura somocista y que actualmente ocupa el cargo de secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Que estábamos casi peleando solos contra la dictadura. Nosotros teníamos una enorme aceptación dentro de la población, pero no se había convertido eso en conciencia política e integración, sino que se fue convirtiendo poco a poco. La cárcel, hubo un problema importante, hubo un papel importante en la creación de esa conciencia de todos los nicaragüenses. Resulta que en esos años
el Frente Sandinista decide replegarse, que en el año 70, no tenemos 3 años de estar presos, decide replegarse porque quiere estar fuerte cuando salga a hacer acciones y poder resistir los embates de la represión. Pero lo que pasaba aquí es que se hacía una acción y casi que nos desmantelaban. Entonces decidieron crecer en silencio. En ese crecimiento en silencio juega un papel sumamente importante, yo diría casi vital, los presos del Frente Sandinista. Porque son los que levantan la bandera, son los que la mantienen. Entonces comienza a causarse un efecto en la conciencia nacional y va creciendo el sandinismo, se va fortaleciendo con la bandera de los presos. Obviamente juega un papel muy importante Daniel. Ahí habían 2 líderes de los presos, José Benito Escobar y Daniel Ortega. Yo te diría de que se compensaban entre sí para tomar las decisiones importantes a la hora de la huelga de hambre y a la hora del diario vivir la casa. Ahí estás luchando diario contra el enemigo, ¿verdad? Entonces vos tenés que tener una disposición revolucionaria muy fuerte para poder soportar esa prisión y los hostigamientos que te hace el enemigo. En ese, Daniel era de los presos que tenía, digamos, mayores prisiones. Su hermano herido en Costa Rica, su otro hermano clandestino, su padre y su madre prácticamente que vivían de la ayuda de algunos familiares, porque el padre perdió el negocio que tenía. Total, pues, es decir, era una situación sumamente dramática la de la familia Ortega. Y sin embargo, Daniel nunca dejó de mantener en alto la bandera rojinegra junto con su familia. Todos completos, el padre, la madre, los hermanos, todos se volvieron sandinistas. Y eso creó en la familia Ortega un valor muy importante, porque además de la consanguinidad, había una posición común de revolucionario. Y dentro de ellos, el papel principal lo jugaba Daniel. Porque hay que hablar también de la familia Ortega, se ha hablado en biografía y todo. Pero Daniel jugaba el papel principal en esa familia. Porque fue el primero que se incorporó, fue el primero que cayó a la cárcel, fue el primero que estuvo clandestino. ¿Me explico? Entonces eso le dio un liderazgo fuerte en una familia muy revolucionario. Entonces, Daniel no es un improvisado, significa eso. Vivió la cárcel, vivió la dureza de la cárcel y supo aglutinar no solo a los presos, a mantenerlos unidos, sino también a su familia en condiciones sumamente difíciles. Yo creo que eso es bastante importante. Ahora, con él, en los primeros momentos de la captura, hubo un ensañamiento muy grande, ¿no? Sabía que él tenía el liderazgo dentro del frente interno y lo trataron con bestialidad, diría yo. Una golpiza que lo dejó marcado de por vida, y una patada que le dio en la frente. Eso no es jugando, cuando te pegan una patada en la cabeza, ¿no? A todos nosotros nos trataron muy duro, nos golpearon duramente, nos aislaron, hicieron un montón de cosas con nosotros para buscar cómo doblarnos, pero un particular enseñamiento con Daniel. Desde esos años ya era un líder revolucionario, ese no es un día que salió hoy. Ya era revolucionario el líder en el año 1977 que cayó a la cárcel. Y se mantiene con esa hasta nuestros días. Es decir, tiene 50 años en la lucha sandinista y un poco más, se había incorporado antes, ¿ya? Con firmeza, con continuidad, ¿ya? Creo que vale la pena estar. Mira, este es un momento de América Latina que requiere mucha firmeza.
hay una agresión muy grande del imperialismo que se siente debilitado por sus mismas crisis y sus mismas contradicciones. Y en América Latina comenzó a crecer, a partir de Chávez, un nuevo sentimiento latinoamericano. Aquí había una enorme semilla, que era la revolución sandinista. Que al triunfo del sandinismo en las elecciones se suma a esa corriente del gobierno latinoamericano independiente. Eso se han mantenido con todas las agresiones del imperialismo. Con todo, y en eso juega un papel importante Daniel. ¿Por qué? Daniel tiene una vieja historia de enfrentamiento con Estados Unidos, ¿no? Conoce más de los Estados Unidos y entonces su palabra dentro de todo ese gobierno tiene un valor respetado, ¿no? No puedes ignorarla en los países latinoamericanos y en los partidos latinoamericanos que están luchando por su liberación, la voz de Daniel. Una voz que ha ganado una autoridad en tantos años de enfrentamiento exitoso al imperialismo. Y ahora particularmente después del golpe de Estado se ha fortalecido. Comandante guerrillero Elías Noguera García, fundador junto a Daniel Ortega del Frente Norte, Carlos Fonseca Amador. Daniel viene con Eduardo Contreras, mandado por Carlos Fonseca, a buscar la unidad del FSLN. Sin duda alguna, creo que era nuestro jefe, con otro jefe, y el que se ha mantenido siempre firme, creo. Con el pueblo, con Nicaragua, con la militancia, y todo eso que es de un arraigo, pues, histórico. Su vida se ha dedicado a la revolución, al pueblo de Nicaragua. No ha descansado, se sabe, un minuto, ¿verdad? En el principio, el templo, que hombre que no retrocede nunca, por eso tema. La militancia tiene una confianza total, absoluta en él. Comandante guerrillero Omar Cabezas Lacayo, miembro del Frente Norte y Frente Occidental Rigoberto López Pérez, quien se desempeñó como viceministro del Interior en la primera fase, nos habla. A decir verdad, no lo escogimos nosotros. A Daniel lo escogió la historia. Daniel es un producto construido, hecho, pulido por el tiempo, es lo que te quiero decir, ¿no? Ya el mecanismo de cómo fue que fue él, ¿verdad? Bueno, pues seguro que fue una reunión, ¿no? Cuando estaban los que tenían que decidir eso en su momento, darse un coordinador, ¿ya? Porque te recuerdo que el Frente, antes del triunfo de la Revolución, previo al triunfo de la Revolución, lamentablemente se había dividido en tres tendencias. Claro, claro. Y Daniel era de una de las tendencias. Entonces la escogencia de Daniel fue una cuestión del devenir histórico, fue una cuestión de procesos políticos, sociales, de procesos políticos en donde el tiempo y la historia de una manera natural. Ya, así como nacen los niños a los 9 meses, o alrededor de los de los 9 meses, y la fruta, el árbol, antes fue una semilla o un arbolito y fue creciendo y desarrollándose, y luego dio fruto. Es decir, hay un desarrollo evolutivo natural en la historia. Y sí, quiero decir que
que Daniel no es nada artificial. Daniel no tiene edulcorante, ni tiene tintes ajenos al proceso histórico de este conglomerado de gente que son unos habitantes de Nicaragua. Es decir, Daniel es un producto de Sandino, del sandinismo. Es un producto histórico, así como una semillita viene de un árbol. ¿Ya? Y el árbol nace, crece y luego se reproduce y da semillas. ¿Ya? Es decir, Daniel no es artificial ni inventado. Daniel no tiene edulcorantes. Daniel es un producto natural, forjado, construido, hecho por los siglos. Daniel era el mejor producto que teníamos. Y ya después, con la experiencia, el diablo chingo se hizo mucho mejor. Como Sandino, ¿no? Como Sandino. ¿Quién escogió a Sandino? Era así, que no era así. Es un camino errado. ¿Entiendes? Es la historia que es objetiva, la historia que es independientemente de nuestra voluntad. Son procesos históricos que se vienen dando en la humanidad, en América Latina y en Nicaragua. Ya, Daniel es un productito, un productito bien lindo del proceso histórico de nuestro país. Un hermano bien lindo. Para mí es un hermano bien lindo, quien yo respeto, a veces lo odio mucho. A veces lo odio mucho, Daniel, porque no hace cosas que yo haría, pues. Yo digo yo, me cae mal que no hace esto. Yo, ¿sabes cómo lo siento, Daniel? Que a veces se siento como más abuelo. Más abuelo. Es más noble. A veces con los adversarios tiene una paciencia de franciscano. Yo ya le veo que ya luego se va haciendo como medio cura, como medio. ¿Ya? Si no, no quiero seguir hablando de eso porque van a decir que estoy jodiendo al compañero y te juro que no es. Así es. Si así lo hizo Dios, pues lo hizo Dilia. Y don Daniel, pues el papá. Ya. Era un par de viejitos revolucionarios. Los viejitos eran revolucionarios. A estar descansando en paz esos viejitos. Aparte que Daniel, con el poder que tiene Daniel, pudo haber abusado del poder. Eso hay que decir. Sí, cuando ya todo el poder se concentra en él, ¿verdad? O cuando él es una suerte casi que de articulador de los otros poderes, ¿verdad? Eso te da un gran poder, amor. Sin embargo, Daniel no ha usado eso. Es sencillo. Más bien es mostrenco. Medio. Que en aras de no parecerse qué cosa. Es todo penoso. Mostrenco, decían los viejos de antes. ¿Ya? Pero hay que decirle eso a Dios, pues al tipo. ¿Y qué va a hacer? Por ese lado no se le puede sacar paso a Daniel.
posiblemente eso, esto no lo sepa él. O que sé yo, lo estoy subestimando, ¿verdad? Y el tipo lo sabe, ¿verdad? Pero Daniel, con el tiempo, con todo y sus errores, porque no vamos a caer ahora en la locura que Daniel es este perfecto. Lenín Serna Juárez, comandante guerrillero de brigada y uno de los fundadores del Frente Sandinista, que compartió clandestinidad y cárcel junto al comandante Daniel Ortega Saavedra. El privilegio de haber compartido parte de la historia con este gran hombre, gran compañero, gran amigo, gran hijo y gran luchador de la revolución del pueblo de Nicaragua. Su pensamiento va más allá de Nicaragua también, desde el punto de vista de su concepto de lucha contra la injusticia, donde se ve. Recuerdo que el cumpleaños de Daniel, más que por el significado que normalmente se le da a estas cosas, nosotros como revolucionarios clandestinos o en las cárceles o en la montaña, siempre la asociamos las fechas de cumpleaños, y en este caso de Daniel, la asociamos al 11 de noviembre, que fue un movimiento antisomocista, un movimiento que tuvo su acción en Jinotepe, dirían más, el 11 de noviembre. Y siempre hablábamos desde aquel tiempo de eso, más que cualquier otra cosa, sobre todo porque en aquel tiempo teníamos certeza de la victoria, más que certeza de ver esa victoria. Y Daniel Ortega es uno del más grande representante del que lo acompañamos, íntimamente nos orgullece porque cumplimos, o hemos tratado de cumplir con una de las grandes enseñanzas que deben prevalecer en nuestra formación y en nuestra conducta ideológica, que es la consecuencia, que es la coherencia y la lealtad a los principios. Serán 70, serán 73, serán lo que sean, pero no son los años, sino la firmeza de sostener a través de los años los principios, cuento lo que cuento. Eso es la ley de ustedes. Entonces, ¿cómo decirlo? Pues, el mérito que tiene la ley de ustedes es que ha cumplido con su labor. El mérito que ha cumplido Daniel Ortega es que con el tiempo de la cárcel, ¿verdad?, se mantiene sosteniendo los principios. Aún en la soledad de la huya. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo exterior, ¿verdad?, tiene algún valor para el revolucionario, en este caso Daniel Ortega. Pero más lo tiene el seguir manteniendo el calor y el fuego de los principios por encima de todas las cosas. Oh, por lo menos querible besarle. Luchar, luchar en el rodito de arte. Vencer, vencer en la prioridad. Hoy en día, miles de jóvenes revolucionarios de Nicaragua y América Latina quieren continuar sus pasos y ejemplo libertador.